Día siguiente, estoy aquí. He puesto las flores estas que tenía arriba en agua con un poquito de desinfectante y lejía. Ahí tengo peluches y estoy lavando unas fundas y tal para lavar. Yo os dije ayer también que me iba a poner a hacerlo. Y os voy a enseñar cómo voy. No he parado, es lo que me queda. He estado fregando un poquito. Aquí, como veis, ya he dejado algunas cosas de la otra habitación. Esta habitación vuelve a estar llena de cosas. Aunque le puse ya su colcha, sus sábanas y tal, pero las he tapado con una manta para protegerlo del polvo. Hay que volver a limpiar, eso está claro. Pero bueno, ya estoy trayendo cositas aquí. Es que estoy cansada, ¿eh? Que no he parado de coger trastos para arriba, para abajo, colocar. Esta es la habitación siguiente, la que va. Pero he tenido que parar un poco porque digo, uff, que aún me queda sacar todas las muñecas y llevarlo a aquella habitación. Esto ya lo tengo más vacío. Voy a hacer así. Tengo que quitar ahora las cortinas. Es que se lleva un par de horas, ¿eh? Si quieres colocar bien las muñecas para que no se estropeen y dejarlas tumbadas hasta que... Tengo que quitar las lámparas, pero ahora están enganchadas ahí abajo y tiene que también moverme este mueble para que pueda desenganchar los enchufes. Y bueno, lo que decía, que es que si quieres ordenar las muñecas bien... Y dejarlas que no se estropeen o les estropee el maquillaje, pues necesita su tiempo. Y bueno, pues nada. Empezamos con esta. Con este dormitorio. Así que lo que haremos será sacar, me imagino, sacar todos los... muebles estos, una vez que hayamos sacado todo lo que tienen, seguiremos la línea por ahí, haremos todo esto hasta por lo menos hasta aquí, más o menos la mitad, y luego ya pues continuaremos. Quiero decir, echaremos todo eso para allá otra vez de nuevo, una vez que ya esté echado, ya esté limpio, se echa para atrás, se sigue un poquito más, cuando ya esté... Se moverá toda la cama para allá. Primero sacaremos los colchones, los cajones de abajo. Aquí ahí está, tiene cajones ahí abajo. Y bueno, yo mientras se echa esto para allá y se va poniendo suelo, pues lavaré todo. Y nada, y luego volver a entrar a quitar pues lámparas, a, no sé si pintaré, no sé qué voy a hacer. Y pintarlo de un tono más clarito. Y nada, y bueno, pues a seguir hasta que acabemos este dormitorio y esta parte ya esté hecha, menos la subida de escalera de la guardilla, que eso lo dejaremos para ultísima hora, cuando yo más adelante me meta ya con la guardilla, que la quiero pintar y arreglar, pero eso más adelante. Entonces ya continuaremos por aquí. Me voy a poner mis zapatillas. Y seguiremos, pues eso, haciendo lo mismo, pero ya en nuestro dormitorio. Que el trabajo que queda. Pero bueno, me alegra saber y ver que ya hemos terminado este dormitorio. Que hemos acabado con aquel. Y curiosamente estaba mirando de que el suelo, que es de una... que también es cerámico de este baño, es... muy parecido al que hemos elegido, curiosamente, no lo hemos hecho a propósito, pero bueno, es un tono y un modelo que nos gusta. Este es más chiquitín, más estrechito y más corto.
para este baño y esta es más grande la placa. Entonces, bueno, pues mira, ha quedado ahí casi a juego, que no tiene nada que ver con la de nuestro baño, el baño del dormitorio, que como veis es diferente. Es cerámico, pero es de más rústico. Vamos a continuar, que para vosotros será solo un vídeo o un par de vídeos, pero para nosotros van a ser semanas. Y más esta semana y las siguientes, que yo tengo que hacerme unos implantes. Bueno, es unas muelas que me están dando problemas. Y no quiero, bueno, me la reconstruyeron y tal, pero me sigue dando problemas. Así que me tienen que hacer una cirugía para poner un implante. Y voy a estar unas semanas un poco sin poder agacharme, ni coger pesos y tal. Pero bueno, intentaré hacer lo máximo posible para luego no tener que volverme loca y no poder hacer nada. Pero, en fin, ya sabéis, no os cuento penas. Continuamos en este mismo vídeo. Estoy aquí, que acabo de vaciar todo este estante de muñecas. Ahora os enseño dónde las tengo. Como os enseñé antes, ya he medio vaciado esto. Todavía quedan muchas cosas, pero... Y allí... Y me quedan estos de aquí. Estos grandotes. Joder, que son enormes. Y esas de ahí. Tiki, tiki, ti. Esas de allí. Y bueno, hoy he estado haciendo un poco de... Así, reflexionando un poco sobre las muñecas, muchas que ni toco y tal. Y creo que más adelante tomaré una decisión sobre algunas. Que, bueno, algunas creo que las pondré en venta. Y otras creo que hay mucha gente que les gusta. Y haré un sorteo cuando lleguemos a 1000 suscriptores. Y sortearé alguna de las muñecas que, con las que menos me hallo yo. Y entonces, bueno, pues evidentemente lo anunciaré. Diré, pues mira, es esta o aquella o tal. ¡Mirad! Cama de 1,50. Está repleta y las que están debajo, ¿eh? Entonces, sí, sí que haré una poca de limpia de muñecas. Algunas otras las voy a maquillar y, como decía, voy a hacer limpia de muñecas. Algunas las venderé, otras las voy a sortear. Es una duendecilla, que tiene las orejitas así. Este es súper, me tardó, como creo que os lo conté una vez, 2 años en llegar. Este de aquí, el lobo. Y voy a centrarme en... Porque al principio te gustan todas, las quieres todas, todas son preciosas. Y es cierto que muchas que yo pensaba que no me iban a gustar, luego son las favoritas mías, ¿no? Pero, por ejemplo, conseguir muñecas de Bols es muy complicado, de la casa Bols. Entonces, al final, muchas veces, aunque no queremos comprar copias, pues tienes que... Si no las puedes comprar originales, porque nadie las vende de segunda mano. Porque es cierto que hay un grupo de personas que, ah, la vendo, y cuando tú te quieres enterar, ya la ha vendido. Entonces tú no puedes optar a comprar
la muñeca porque ya ha venido una amiga de y se la ha comprado. Entonces, que es muy complicado, vaya, en definitiva, comprarse muñecas de Bols. Entonces, bueno, pues tienes que optar, pues como esta es de Bols también. Son preciosas. Son las que más me gustan hasta el día de hoy, realmente. Porque a pesar de ser recas, están muy bien hechas. Esta también es de Bols. Esto se lo compré yo, pues no, creo que la casa de Luz. O no me acuerdo ahora. Creo que era de Luz. Todos los trajes. Y de Impel House también. Esta también es de Bols. Esta también es de Bols. Pero es que son las que mejor se mantienen. Y estas me gustan mucho. También, que tengo un montón de ellas. Porque posan muy bien y tal. Pero el problema que tienen son las patitas, las rodillas. Que terminan muy, muy estropeadas. Y tienes que estar echándoles un poquito de silicona. Es que prácticamente la mayoría son de ellas, ¿no? Esta también es de Bols. Es una recas, pero es que ya quisiera tener yo una original, pero es que es muy difícil aquí en España porque tienes que conseguir a una persona que te la compre, que te la envíe con el consiguiente. Bueno, ya sabéis, económicamente son carísimas. Y bueno, pues de estas tengo muchas. De Fairyland son. Esta de la casa Fairyland. Pero bueno, como os he dicho, hay muchas. Son preciosas, pero esta está sin maquillar. Pero el problema es que a algunas no les hago mucho caso. Todo hay que decirlo. Entonces lo compré a una chica, no el cuerpo, sino la cabeza. Este es original también. Bueno, muchos son originales. Original, original, tal. Pero otros son recas. Esta también es original. Que era una cosa en la web y cuando me llegó, pues la verdad es que me decepcionó un poquito. Entonces no sé si será el maquillaje que tiene de la casa que no me convence. Y un día se lo quitaré y le haré yo otro para... Pero bueno, estas son las que hago yo. Y nada. Qué costumbre, ¿eh? Lo de bueno y nada. Que voy a continuar vaciando y ya habéis visto que son muchas. Y que cuando vaya a hacer el sorteo, pero sí es cierto que hasta que no lleguemos a 1000 suscriptores no pienso hacer ningún sorteo. Pero en el momento que lleguemos a 1000 haré un sorteo de alguna de estas muñecas. Si quieren que sea BJD o BGD o si quieren que sea de las otras, en fin, pondré varias. Pero vamos, tenemos que llegar a 1000 suscriptores para que sortee alguna de las muñecas. Continuamos en este vídeo, chicos. Estamos aquí. Ya no sé ni qué hora es. Yo acabo de pasar la aspiradora arriba. He estado lijando abajo las tablas de los palés. Y he subido aquí arriba a ver cómo iba Daniel y mirar. Ya lo ha dejado por hoy porque ya es muy tarde, es de noche. Pero bueno, ya hemos entrado en la otra habitación. En la habitación de mis quecas. No puedo ir para allá y mostraros más porque... A ver, ¿no, Daniel? Porque no se puede pisar. Porque si pisamos la liamos. Para gente como yo que tiene las patas largas. Sí, bueno, si puedes pasar de allí a allí, lo has hecho, ¿no? He tenido que hacerlo. Vale, pues nada, esto es lo que hay. Continuamos.
La primera mano dada por este lado, me queda el recorte de ahí arriba, de primera mano, claro. Le he dado ahí, pero como ahí no puedo llegar porque tengo que recortar, o sea, tengo que tapar arriba o recortar, poner hasta donde puedo. Por lo menos la primera mano, para que vaya tapando todo ese azul, ya está. Y esto será lo que quede. Creo que combinará mejor con el verde y no ese azul, porque como esto es verde, rosa y tal, ¿sabes? Pues, y veis el fondo, pues creo que pegará mejor. Aparte, el tono claro agranda un poquito más la estancia, y como esto es madera, se ve el blanco con el color, y eso que no está seco todavía. Ya lo mostraremos cuando esté seco, que lo acabo de dar, pero mirad ahí cómo se nota todavía. No cubierto, porque es que claro, es un azul muy fuerte, muy intenso. Y ahí todavía se ven las marcas, aquí también se ven los... Pero bueno, la primera manita. Seguimos. Señores, llegó la noche. Nada, al final vino un hermano y me estuvo ayudando. Igualmente hay que perfilar un poquito mejor arriba. Y este es el color, un color muy, muy bonito, la verdad. Si lo veis, con la segunda mano, allí evidentemente, hasta que no se coloque todo esto aquí, pues no puedo seguir pintando, entonces lo he dejado así. Mañana seguiré, cuando todo esto esté aquí ya. Y porque realmente solo queda ese trocito de pintar. Todo lo demás, como está el armario empotrado, eso de papel, pero bueno, ya está todo, ahí me queda quitar la cinta. Pero bueno, queda mucho más bonito, más acogedor. Yo de verdad, si tenéis alguna duda de poner alguna pintura en la pared, de verdad, del blanco lino, de Brugger, que ya sabéis que nosotros usamos siempre el mismo. Es precioso, o sea que os lo aconsejo porque es muy, muy, muy bonito. Así que esta es la vista desde aquí. Bueno, las sombras esas es de esa lámpara. Pero vamos, que es muy, muy bonito, la verdad. Ha quedado muy, muy bien el color. Mañana lo veremos a la luz del día. Y si hay que hacer algún rematito, sobre todo ahí arriba, por la parte de arriba, se hará. Pero claro, lo hemos hecho, como está tapando el mueble ese, la ventana, pues un poco con la luz esta que tenemos aquí. Entonces, pero vamos, ha quedado muy bien. Y continuamos, porque mañana... Muebles para allá. Continuamos ahí hasta que llegue allí donde está la... Bueno, hasta allí, que está la cama. Se espera un día que se seque, se le echa la lechada. Al día siguiente ya pasamos eso para allá, se termina allí, se termina de pintar. Y esta habitación se finí. Pinto la ventana de blanco. También la voy a pintar de blanco porque ya lo requiere. Una vez que ya voy a pintar todas de blanco. Y nada, y bueno, pues cuando se acabe esto, poner las cortinas. Tendré que limpiar muñecas, meter muñecas, en fin. Todavía faltan días. Y nada, y ya continuar con aquel dormitorio nuestro, el principal. Entonces, luego ya me quedará, porque también va pintada y también va con un mural en la... Bueno, en fin, esa sí que tiene trabajo. Pero mientras tanto, pues a lo mejor, mientras Daniel va poniendo el suelo, yo voy pintando todo lo que es este lado y el techo. Así que, bueno. Continuamos, chicos. Espero que os guste. Es hacer tu horita de noche, ¿eh? ¿Sabes?
Hemos caminado, bueno, imaginarnos, desde... Llevamos ya un montón caminando. ¿Esto qué es? ¿Estos palos? Todo es para el gas. ¿Para el gas? Sí. ¿Son? Del gas. Sí. En agua.